resultado de todo el año de entrenamiento, el trabajo que hizo mi hermano por mí, familia, Yamaha de Uruguay, y sobre todo el que más me ayudó fue Sebastián Halper, que salió segundo en el pasado, que fue quien me enseñó a navegar, porque no, andaba rápido pero no sabía navegar. Arrancó el Dakar, arrancaron las dunas, bueno, todo, camino sinuoso, río seco, espectacular. Muy buena etapa. Entonces, a partir de ahora, el verdadero Dakar. Yo creo que sí, de a poquito va pasando, el cansancio, todo suma. Así que bueno, hay que seguir para adelante, poner los ojos en mañana. Arrancó una parte bastante rápida, podemos decir que era fácil, era todo a fondo, bueno, y después el reabastecimiento, hicieron 150 kilómetros con todo río seco, y bueno, terminando en Lihue, la verdad que fue muy duro, pinché la cubierta, tuve que parar dos veces a arreglarla, perdí tiempo, pero bien, llegué, que es lo fundamental, llegamos junto con Ale, tiramos los últimos metros juntos ahí. El Lihue estaba con bastante temperatura, la arena estaba bastante blanda. ¿Se sufrió el calor o no? Se sufrió en un momento, era impresionante. Estos últimos 30 kilómetros, la verdad que fueron durísimos. De las dunas para este lado, el camino estaba muy roto y cansó mucho. Así que espero ir a descansar ahora para reponerme por mañana.